Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Hace un frío impresionante. Hemos pasado de mucho calor a mucho frío, lo mismo que está pasando en la situación política española, que todo está pendiente del Congreso del Partido Socialista para ver si se aclaran y se aclara también el panorama político. Para ponernos un poco al día de qué es lo que está pasando en este precongreso del PSOE, que todavía no sabemos, porque todavía no se ha dilucidado ni cuándo van a ser las primarias, está con nosotros un diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Daniel Biondi. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Nino. Encantado de tenerte con nosotros. No, encantado a mí de que me hayáis invitado a poder participar en tu programa. Pues cuéntanos cómo está la situación. Bueno, yo tristemente, digo tristemente porque llevamos arrastrando esta situación desde el 1 de octubre. Todos los días tenemos noticias de las decisiones que toma la gestora. Ya hay dos candidatos, el compañero Pachi López con mi compañero Pedro Sánchez, y parece ser que también Susana Díaz ha dado el paso y lo va a anunciar en breve. O sea que tenemos un proceso con tres candidaturas. Todavía no sabemos ni cuándo van a ser las primarias. Pues mira, los tiempos los ha marcado la gestora, y a la gestora vino precedida pues de lo que ocurrió el 1 de octubre. No ha fijado ni siquiera el calendario a día de hoy, y esta sensación de falta de claridad en el proceso pues lleva a que vayan surgiendo noticias y noticias un día tras otro. Últimamente nos encontramos con la noticia de que el problema realmente que hace confrontar a los tres candidatos, por lo menos dos fijos y uno supuesto, es temas excesivamente internos. ¿Tú crees que esto beneficia cuando la discusión sea cómo se obtienen los fondos para cada campaña, cuáles van a ser las normas, que también son importantes? ¿No es más importante las cuestiones políticas que va a defender cada candidato? Pues yo, Nino, lo digo aquí públicamente, yo apoyo a la candidatura de Pedro Sánchez, y nosotros creo que estamos haciendo el camino correcto para presentarse y ser elegido secretario general. Dijo Pedro que se presentaba, que asumía el compromiso que muchos militantes, muchos simpatizantes, y yo creo que la inmensa mayoría de los votantes del Partido Socialista en las últimas elecciones, que él diera un paso adelante y volviera a ser el secretario general. Hemos presentado hace ya unas cuantas semanas el proyecto político, es decir, el contenido ideológico que acompaña a ese proyecto común y compartido que lidera Pedro Sánchez. Pachi López ha intentado emular en todo momento los pasos que iba dando Pedro Sánchez, y Susana Díaz hasta la fecha no ha presentado proyecto ideológico, y el proyecto orgánico ya lo sabemos. El proyecto orgánico es el que decidió en el 1 de octubre pues cambiar la dirección del partido, llevar una gestora que puso las personas que ella consideró más oportuno junto a otros secretarios regionales, que nos llevaron a la decisión de abstenernos para favorecer y posibilitar un gobierno del Partido Popular, y en esas estamos. Tú dices que apoya la candidatura de Pedro Sánchez. ¿Qué aporta Pedro Sánchez que no tengan los otros? O sea, ¿por qué habría que votar algún militante del PSOE a Pedro Sánchez y no a otro? Pues seguro que hay militantes del Partido Socialista que nos están viendo, pero también simpatizantes. Pero no votan. Los simpatizantes no votan, pero los militantes sí. Yo creo que Pedro Sánchez, en el panorama político actual, no es el mismo Pedro Sánchez que llegó a la Secretaría en el 2014. Los resultados electorales, que muchos en el partido no han sido buenos, también hay que ver las circunstancias con las que concurría, pero Pedro Sánchez a día de hoy, creo, sinceramente, y respetando a todos los políticos de este país, es el político que ha demostrado con coherencia y con credibilidad que hace lo que dice y que cumple con su palabra. Y creo que a día de hoy en España estamos necesitados de líderes políticos, y principalmente desde la izquierda, que hagan lo que digan y que lo lleven identificándose con sus propios votantes. No conozco a ningún otro político que en este país que haya renunciado hasta un cargo público por defender su compromiso con los militantes y con los votantes del Partido Socialista, como ha hecho Pedro Sánchez. Y creo que eso se demuestra en el día a día desde que ha anunciado su candidatura. Cada acto que realiza hay más y más militantes y más ciudadanos que se quieren acercar. De hecho, en las últimas semanas ahí me consta, a pesar de que los datos que la gestora no ofrece ningún dato, que hay multitud de ciudadanos que se están afiliando al PSOE porque quieren participar en este proceso, porque quieren un PSOE fuerte, un PSOE creíble, un PSOE autónomo, un PSOE que desde la izquierda presenta una alternativa clara de modelo de país al que nos representa en este momento el Partido Popular. La socialdemocracia, que es lo que representa el Partido Socialista Obrero Español, está teniendo
unos malos resultados y unas caídas abrumadoras en Holanda recientemente, en Grecia, en Francia las perspectivas no son nada buenas, en Inglaterra, Reino Unido tampoco está muy claro. ¿Por qué o qué va a hacer la socialdemocracia española para no caer en el mismo pérdida de votos o pérdida de confianza en la ciudadana que los demás? Mira, la socialdemocracia en España, el Partido Socialista, que es la esencia de la socialdemocracia en este país, tuvo un éxito electoral en 2004, revalidado en 2008. En aquel momento, si recuerdáis, recuerdas tú y recuerdan aquellos que nos están viendo, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero dijo aquello, a mí el poder no me va a cambiar y yo no os voy a fallar. Y ahora ha pasado el tiempo, hay que reconocer, a partir del año 2010 tomamos decisiones que eran contrarias a los planteamientos políticos naturales del Partido Socialista y los postulados que había dicho José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno. Eso nos hizo que un año y medio después, en el 2011, hubo unas elecciones y ya perdimos 4 millones de votos, porque la gente dejó de creer en nosotros. Había votado una cosa y habíamos hecho otras cosas. Luego llegó el 15M, llegó la aparición de nuevos partidos, atractivos para un electorado que estaba desencantado con el Partido Socialista, y a pesar de todo eso, Pedro Sánchez mantuvo un resultado que ha sido el peor, no vamos a negarlo, en materia de elecciones generales, pero sí que sostuvo la llegada de nuevos partidos, en este caso desde la izquierda, como era Podemos. Y yo creo que el proyecto político que ha presentado Pedro Sánchez y que lo acompaña gente como Manu Escudero, José Félix Tezanos, Cristina Narbona, gente reputada dentro del mundo de la socialdemocracia, habla de un modelo nuevo de socialdemocracia que no se inventa, es las raíces por las cuales nació la socialdemocracia, adaptada al siglo XXI. Y en todos esos países lo que ha ocurrido es lo que, a mi juicio, se ha tomado en el PSOE desde el 1 de octubre. No solo es que cuando estábamos en el gobierno hicimos políticas contrarias a nuestros principios, es que hemos favorecido la presencia de gobiernos liberales o conservadores en esos países, tanto en Grecia, como en Holanda, como en Alemania. No hemos sido claros en lo que decíamos, con lo que hacíamos posteriormente, y hemos renunciado a hacer las políticas esenciales y por las cuales los ciudadanos confiaban en nosotros, en políticas revistas de la riqueza, eficaces en la lucha contra la desigualdad. Dejamos de hacerlo. Y el primer error que tuvimos empezó en 2010. De ahí, a partir de ese momento, la socialdemocracia en toda Europa, en España en concreto en mayo de 2010, fue devaluándose constantemente. Y en lugar de cambiar, los hemos asociado y hemos sostenido gobiernos de la derecha en algunos sitios. Creo que eso tiene que cambiar y Pedro Sánchez lo tiene muy claro. Su no es no, no era una frase, era un compromiso político y ético con sus electores, con los electores que habían confiado en el Partido Socialista. Pero yo me hago una pregunta. Tú ahora dices, evidentemente, la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero se produjeron avances importantes en derechos civiles, como el matrimonio sexual y otras muchas cosas, la ley de dependencia. Pero a partir de la segunda legislatura hubo un momento que hubo que la crisis se hizo muy gorda y hubo que reformar la Constitución, aquella reforma exprés. Y lo que yo digo es que los tres personajes que hoy se presentan para ser secretario general del PSOE, tanto Pedro Sánchez como Pachi, como la candidata, ¿cómo se llama? De Andalucía, se me olvida. Susana Díaz. Mi compañera Susana Díaz. Nadie dijo nada en aquel momento. Tormende obedeció y dijo lo que había que hacer, que gran parte de los ciudadanos de la militancia izquierda pensaban que era equivocado. ¿Por qué no lo dijeron entonces y sí ahora? Sabes que las dinámicas de los partidos políticos, no vamos a engañarnos, y fíjate, soy capaz de extenderlo a otro tipo de organizaciones, cuando se ostenta el poder o la responsabilidad, pues hay ciertos silencios cómplices en muchas de las circunstancias. En mayo de 2010, cuando se tomó aquella decisión de cambiar, que luego a la vista los recortes y las decisiones que ha tomado Rajoy son exponencialmente mucho mayores que aquella decisión. Pero se tomó como un quebranto de la confianza entre el elector y el gobernante. En ese caso era el Partido Socialista. Es verdad que ahí callamos. Yo lo digo abiertamente, sin ningún tapujo. Yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero en aquel momento tenía que haber convocado elecciones, haber aceptado las medidas, porque era una imposición de la Unión Europea, pero haber convocado elecciones y decir, este es mi modelo, lo voy a seguir defendiendo. Probablemente no sé qué hubiese pasado en aquellas elecciones, pero el elector no hubiese desconfiado
de que el Partido Socialista cambiaba sus políticas, principalmente económicas, y estancaba sus políticas más sociales. También decirte que del 2004 a 2008 fue una legislatura fantástica, a mi juicio, de avances. Es verdad que había una situación económica buena en el país y se avanzaron. Tú has hecho un relato de ellos. Yo creo que es de las mejores, por lo menos de las que yo recuerdo en democracia, que más se recuerdan en este país por las cosas que se hicieron. A mí una cosa que me llama también la atención es que yo me parece que yo hace no mucho tiempo escuché unas declaraciones de Pedro Sánchez donde decía que ahora mismo se dirimían dos cosas exclusivamente, aunque hay tres candidatos. Primero es, si queremos que sea un partido socialista de izquierdas, hay que votarle a él. Si queremos hacer la política de derecha que hace la gestora, pues votemos a los demás. Lo que yo digo es, esa afirmación, que de mi punto de vista es muy dura y es contundente, te lleva a que si tú pierdes las elecciones, ¿cómo te vas a quedar en un partido de derechas, no? Bueno, no es exactamente así. Bueno, no de derechas. Nino, no, la parte derecha. No me gusta corregirte, pero tengo que concretarte. A ver, Pedro lo que dice desde que presentó su candidatura, que hay dos modelos de Partido Socialista. El PSOE de la gestora, el que decide, por el relato que ellos han hecho, por el interés de España y tal, decide abstenerse para facilitar un gobierno, y hay un PSOE o un modelo de PSOE que defiende una posición de izquierda clara y nítida, que sea autónoma, que sea coherente y que sea creíble ante los ciudadanos. Y luego hay otro modelo que representa la gestora, es decir, la candidatura de Susana Díaz, que defiende otras circunstancias que nos han llevado desde el 1 de octubre hasta acá. Lo que tenemos muy claro todos, y yo creo que ya cualquier ciudadano, sea militante, simpatizante, votante de Podemos, de Ciudadanos, del PP, o se quede en casa, que la gestora en el PSOE se hizo, primero, para darle la abstención al gobierno del Partido Popular y para hacer un proceso que permitiera que Susana Díaz gobernara. Eso es una realidad que existe y ya las cosas cuando llegan y se entienden tan claramente para todos los ciudadanos no se pueden modificar ni alterar. Y Pedro no defiende eso que haya pasado en el Partido Socialista, defiende otro modelo de partido que sea recupere las esencias de lo que fue siempre el Partido Socialista, una referencia a la izquierda, una alternativa clara en lo político a lo que es el Partido Popular. Y además defiende una mayor participación de la militancia, porque, Nino, el PSOE es un partido que va a cumplir este año 138 años, el 2 de mayo. 138 años nos sitúan en tres siglos. El PSOE tiene que vivir en el siglo XXI, no puede vivir con las estructuras, con el pensamiento y creyendo que la sociedad y la propia dinámica del partido está en el siglo XX. Si es que la inmensa mayoría de los ciudadanos ven así al Partido Socialista. Por eso te decía que hay un aluvión de personas que se están acercando al PSOE porque están esperanzadas, están ilusionadas, porque Pedro es más líder que en el 2014, sabe lo que tiene que hacer, sabe cuáles han sido sus errores. Lo decía Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, el otro día. Probablemente de los tres candidatos es el más imperfecto, pero es el que sabe y ha reconocido sus propios errores. Desde tu criterio, desde tu experiencia en PSOE, que lleva ya muchos años... No creas que tantas, sé que soy muy joven. Mucho, mucho. ¿Tú crees que después del Congreso, gane quien gane, va a quedar un solo PSOE? Yo tengo muy claro que la candidatura que representa Pedro Sánchez, que es una candidatura compartida por la inmensa mayoría, a mi juicio, de simpatizantes, de militantes y de votantes, lo que tengo muy claro es que al día siguiente, lealtad. Lealtad y apoyo a la dirección. Porque eso es lo que sea el ganador. Sea quien sea. Porque Pedro lo pidió y no ha habido en el partido esa lealtad ni esa disciplina. Pedro ha vivido unas circunstancias que él estoy seguro que jamás repetirá frente a otro si él no fuera elegido, que eso es lo que yo no espero, no repetirá lo mismo que le hicieron a él. ¿Y cómo se hace para que luego con las divisiones tan importantes, batallas, hombre, incruentas pero muy duras que están dando los candidatos, ¿cómo se va a organizar para luego ser todos del mismo partido? Pues porque el Partido Socialista tenemos todos el mismo carné, compartimos el mismo proyecto. Es verdad que tenemos distintas visiones estratégicas sobre la situación de la socialdemocracia y la posición ante la ciudadanía. Es evidente, pero las urnas, como en todo proceso electoral, deciden. Y a partir de la decisión, pues todos tenemos que ponernos a estar de acuerdo en la decisión que han tomado democráticamente el conjunto de la militancia. Yo no veo para nada ningún rollo de decisión y me choca que esa pregunta, si se la hacen, es
si gana Pedro Sánchez o si pierde Pedro Sánchez? ¿Por qué esa pregunta no se hace si gana o pierde Susana Díaz? Porque la gente, y la mayoría... Decían varios medios de comunicación que tanto si ganaba Pedro Sánchez como si ganaba Susana, se produciría una escisión. Supongo los periodistas no se comunican con los ángeles, se comunican con las fuentes bien informadas de cada sección, que nos informan los periodistas de lo que ellos creen que ven en el interior. Sabes que una de las partes es una dinámica interna de elección que tiene una serie de componentes, aunque ahora con tantos medios de comunicación hay una multitud de informaciones y a veces son dispersas, y no critico al medio, sino critico que salen de dentro hacia afuera para tratar el juego de intentar sumar apoyos. No va a haber ninguna escisión, ni va a haber una ruptura como se plantea, ni va a ocurrir, porque en el PSOE siempre ha habido debates, siempre ha habido procesos, siempre ha habido congresos. Yo me recordaba un compañero veterano de este partido, dice, si esto es grave, que es grave la situación que hemos tenido, porque se han tomado dos dientes, ¿qué ocurrió en el 79 cuando Felipe González dijo que renunciara al marxismo? Yo no te quiero llamar mayor, pero tú seguro que lo recuerdas. Sí, me acuerdo, sí. Felipe González dimitió. Y Felipe González había perdido dos elecciones. Uh-huh. Dos elecciones generales. Incluso había bajado en las del 79 frente a las del 77. Dijo que abandonaba el marxismo. ¿Qué ocurrió? Volvió a un congreso, se decidió abandonar el marxismo, él lo ganó, y en apenas poco tiempo fue elegido presidente del gobierno con 202 diputados. La España del 2017 no es la España del año 82, que eso también lo tienen que entender muchos compañeros y compañeras dentro de mi partido. Yo me tengo que relacionar, tengo unos años menos que Felipe González y que algunos dirigentes, y yo me relaciono con los ciudadanos, con mis amigos, no solo con militantes, y viven una realidad política y una realidad social de este país muy distinta. No podemos estar siempre contando lo que hizo el PSOE. Tenemos que defender lo que hicimos, pero sobre todo tenemos que contarles qué es lo que queremos hacer en el futuro en este país. Otra pregunta que me viene a la cabeza es las primarias, o sea, la participación de la militancia, incluso de aquellos que votan pero no son militantes, ¿es algo ya irreversible en el PSOE? Yo creo que desde que hace dos años se decidió, yo lo apoyé de hace tiempo particularmente, pero lo apoyé cuando se pudo implantar, que fue en el 2014, eso es irreversible. Los congresos de delegados que hemos vivido toda la vida ya no van a volver al Partido Socialista. El partido ya está en el siglo XXI, hay que combinar la democracia directa, que es la elección del secretario general, con la democracia representativa. Y es verdad, ha habido un choque de legitimidades, porque las decisiones del 1 de octubre y las posteriores a esta decisión, había un choque entre los que eran representantes en la democracia representativa, que no estaban, a mi juicio, contando con la mayoría de militancia, que es lo que lo aplica a través de la democracia directa. Y ese, Nino, es uno de los principales choques de legitimidades que tienen los partidos políticos, principalmente la izquierda, porque Podemos también lo ha vivido. Una cosa es la democracia directa y otra cosa es la democracia representativa. Y ese choque de legitimidades se tiene que convertir en una mayor unión entre ambas, no una mayor disociación, como hemos venido viendo. Mira, me acuerdo cuando se montó aquel escándalo donde hubo hasta bofetadas y palabras muy altisonantes en la puerta de Ferraz, cuando se celebró aquel comité federal. Pedro Sánchez y sus seguidores decían que esto sucedía porque lo que se quería era evitar que hubiese primarias. Va a haber primarias. Hombre, es muy distinto. Remontándonos, yo estaba el 1 de octubre, soy miembro del Comité Federal del Partido. ¿Pidió perdón ya a la sociedad? Yo estaba allí, yo le pedí perdón, le pedí perdón primero a mis compañeros de Madrid, les pedí perdón. Y a la sociedad en general me pareció un espectáculo que no me sentí cómodo. Yo estuve dentro. Siento decirlo, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos no estuvieron dentro. Y no fue ni tan agresivo como están contando algunos medios. A mí me daba mucho puro que yo estaba dentro y mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de cosas que estaban contando casi al minuto algunos periodistas. Bueno, el periodista, el que hizo el sálvame del Comité Federal del PSOE, que fue Antonio García Ferreras. A mí, sabes, Nino, que me gusta hablar con nombres y apellidos. Y convirtió ese comité en un sálvame. Allí había debate. Y algunas veces había situaciones que no tienen ningún sentido. Pero ni había
las broncas, las agresiones, las cosas que fueron contando por ahí dentro. Yo me acuerdo, tú sabes que soy fumador, que soy fumador y me salí a fumar un pitillo en el patio interno que hay y tenía unas cámaras de los vecinos de enfrente grabándome y tenía que estar, iba con José Luis Ábalos, el secretario provincial de Valencia, un buen amigo, y digo, vamos como los futbolistas, tenemos que ir con la mano tapada para que no nos lean las cámaras. Eso no es normal. Se montó un cierto show mediático. El PSOE cometió unas cosas, errores, yo pido perdón, pero también se tiene que pensar la prensa, los medios de comunicación, el show mediático que montaran, y principalmente el nombre del que yo te he dicho, que pervierte la política o los debates políticos en shows televisivos. Me gustan estos programas y la labor que hacéis, porque es una pregunta, es pregunta-respuesta, tenemos un debate. No es el show de que vemos día a día en la televisión, el espectáculo del uno, el espectáculo de muchos programas de tertulia, donde realmente, Nino, se debate. Sí, se gritan. No debaten, se gritan. Ya vamos a ir terminando y quería saber dos cosas. Vamos a ponernos en el supuesto de que Pedro Sánchez es ya el nuevo secretario general. ¿Qué dos cosas habría que cambiar para el interior y para el exterior? Porque no lo sé si tú reconocerás conmigo que un partido con aspiración de gobernar, como ha hecho siempre durante muchos años el PSOE, en Madrid no puede tener 10, 8.000 afiliados. Eso es un club de béisbol. Bueno. O sea, no habría que acercarse más al ciudadano, al simpatizante. Eso es el interior. Luego, de cara al exterior, ¿qué habría que hacer? Bueno, déjame que, antes de que te hagas las dos preguntas, te conteste a los 8.000 y de 1.000 y te la devuelvo la pelota. Mira, el PP, el Partido Popular o Podemos hacían exhibición constante que tenían miles y miles de afiliados. Y han votado 11.000. ¿Cuántos han votado? 11.000. Ni un 10% y tenían que ir a apuntar. Sí, pero mal de mucho no puede ser con solo elegidos. No estoy por eso. Es decir, los partidos políticos en lo que se refiere a la militancia no son tan grandes ni tienen tanto como tienen, porque hay un cierto paso entre el voto y el compromiso a participar. El PSOE tiene que tener más militantes, claro que sí. Dos cosas internas que tiene que hacer. Restablecer esa relación donde la distancia entre lo que opina la militancia y lo que opina la dirección no es tan grande y compensar esos espacios de la democracia representativa con la democracia directa, es decir, el militante se sienta partícipe de las grandes decisiones, y externo, el PSOE tiene que recuperar. Segundo, externo quería, me supongo que hay dos posibilidades, o hay dos batallas. Primero, si el secretario general es Pedro Sánchez, ¿tú crees que habría que intentar un gobierno alternativo a Rajoy con lo que existe, o habría que intentar por todos los medios que hubiese cuanto antes para que sepamos cuál es el nuevo mapa, elecciones generales? Es una decisión que ahora, a bote pronto, yo no voy a tomar. Y además se debería de tomar compartida, liderada por Pedro, pero compartida. Yo, en mi visión particular, es la que yo aquí expongo. La legislatura arrancó porque nos abstuvimos, también porque Ciudadanos votó a favor. No hay posibilidad de una moción de censura porque Ciudadanos nunca se sumaría a esa moción. Hacerla se podría hacer, pero nunca daría la salida del gobierno de Rajoy. Lo que no se va a apoyar de ninguna forma son los presupuestos generales, ni los de 2017, que no los presenta Rajoy, como venía el otro día en El Mundo, filtrado por el PP, para no perjudicar a Susana Díaz, porque el motivo, si esto lo decía Pedro, la abstención al PP no es dar el gobierno, es que luego vendrá la legislatura del chantaje, apoyémosle el techo de gasto, que se aprobó, aprobemos los presupuestos y así tener los 4 años que pretende o que pretende Mariano Rajoy mantenerse. Entonces, de parte exterior, lo que hay que hacer es mantener una posición contundente en el Parlamento, porque las urgencias que se nos justificaron por España, resulta que al final ha sido para cambiar los jueces cuando son incómodos con la corrupción del PP, o para acordar o pastelear la composición del Tribunal Constitucional. No había esa urgencia tanta, ni había tanta necesidad en España. Y esto hay que recuperar la calle. La calle no es, yo no la entiendo como la dice Podemos, el de la pancarta y el megáfono. La calle es hablando uno con uno, con los ciudadanos, y entender cuál es la realidad social, política, cuáles son los problemas principales, y aportarle propuestas donde ellos, que sean factibles, realizables, y se sientan comprometidos con ellas. Eso fue siempre el Partido Socialista. Pues Daniel, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Me ha parecido muy corto. A mí también. Cortísimo. Sé que también tienes prisa porque eres un gran seguidor del Real Madrid de baloncesto. Se me estás contando uno y vas a verlo. Intimidades. No, pero eso no quita votos. Eso te hace. No.
Bueno, si te dices del equipo que soy, a lo mejor sí, o a lo mejor no. Bueno, pues solamente agradecerte tu presencia aquí. Esperemos que no pase muchas semanas, vengas también a contarnos nuevas cosas cuando ya esté el Congreso a punto de concluirse. Y como siempre, esta es tu casa. Cuando tú quieras, Nino. Buenas tardes, gracias a todos ustedes y hasta la siguiente.